Identifíquense. ¿Cuál es su nombre, amigo? Soy Camilo. Date la vuelta, por favor. ¿Tienes algo que reportarnos? ¿Traes droga? ¿Cámaras? ¿Micrófonos? Nada. Te estoy preguntando. ¿Tienes algo? Nada. Más te vale que diga la verdad. No estarás muerto. ¿Quién es este güey? Es el colega. La tarjeta. Da la vuelta. Ahorita vendrá el jefe y más les vale que se comporten. Él no tiene mucha... ¿Cómo les diré? No tiene paciencia para estar batallando. En cualquier momento los va a matar. Así que más les vale que se comporten. Castañón. Pase, señor. ¿Ya están revisados estos cabrones? Claro que sí, me aseguré de hacerlo antes de que viniera. Linker. ¿Qué? ¿Ya está asegurado el perímetro que pedí? Cuidado, jefe. Ok. ¿Quién de ustedes es el sicario que mandé a pedir, cabrones? Muy bien. ¿Sabes por qué estás aquí, no? Si haces algo mal, puede repercutir con tu vida. ¿Entendido? ¿Quién es ese cabrón que está allá? Es tu colega, Aguinaida. ¿Está contigo? Sí. Muy bien. La tarea es simple. El banco lo acaban de abrir. Hay más de 10 millones en la bolsa. Ya tenemos asegurados los radios, tenemos un policía infiltrado y tenemos las cámaras desconectadas por un breve tiempo. Van a tener 40 segundos para entrar y salir sin que nadie los vea. Una vez cumplidos los 40 segundos ya no podremos hacer más de ustedes. Si fallan, morirán. Si no fallan, entrarán con nosotros en una nueva misión. ¿Entendido? Muy bien, cabrones. Entonces ya saben dónde está la misión. Va a haber una camioneta negra esperándolos en el hospital que les dije. Recuerden, no la caguen, que con el cartel solo tienen una oportunidad. ¿Escucharon? A trabajar se ha dicho, a los carros, rápido. A trabajar, negro. Y recuerden, amigos, váyanse por la banqueta. ¿Cómo andan? Yo soy Talent y lo que vieron al principio en negros fue algo, ya saben, algo X, algo raro, algo diferente para no hacerlo igual. Como ya sabrán, niggas, varios de nosotros, los youtubers importantes de GTA, vamos, así lo voy a poner, del grupo de los youtubers que somos los grandes de GTA, al parecer muchos ya hemos subido lo mismo de la captura de misiones, que está muy similar al banco, y para no hacer lo mismo que todos los demás, decidí hacerlo de esta manera diferente, solo para que no empezaran con algún ahí comentario tron de, ah, te copiaste de la mamá de Talento, yo qué sé. Así que bueno, amigas, como pudieron ver al principio, pues estamos haciendo una operación para ir a asaltar un banco, ¿no? Como si esta ya fuera la operación del banco, porque hay una nueva misión llamada Asaltando al Banco Pacífico, o al asalto hacia el Banco Pacífico, en la cual es una misión de captura creada por un negro llamado Jordan. Así que muchas gracias a Jordan, fuiste un dios, tío. El cual es una misión de captura muy similar a lo que vamos a ver en el robo a bancos, ¿ok, amigas? Al principio de los gameplays, cuando salía el tráiler de GTA Online, veíamos ahí trailers de cómo hacían un heist, un robo aquí en este Banco del Pacífico. Bueno, pues intentó hacer algo similar. Lo malo es que es por equipos, quiere decir que van a estar peleando dos contra dos equipos, pero pueden aliarse como yo y mis amigos, que en este video, como se dan cuenta, nunca nos matamos a nosotros. Ahí un güey se mató con otro, pero fue sin querer, se los juro. Pero pueden aliarse para no matarse, para ver cómo está la misión. Más que nada es para que estén viendo cómo es posible que sea. Lo que tendrán que hacer aquí es entrar al banco, infiltrarse, matar a toda la policía, que me parece algo muy épico, que de repente va saliendo mucha policía, de repente van dando 4 estrellas, 5 estrellas. Eso me parece algo muy bueno, amigas. Y una vez que lleguen aquí más o menos por la bóveda, aquí van a ver estas bolsas de dinero, que obviamente en los robos, yo supongo que no va a ser así de fácil. Yo supongo que en los robos, si yo fuera Rockstar,
pondría que hackeáramos una bóveda y esperar a que el hacker active la bomba y en ese tiempo defender al hacker contra 5 estrellas. No sé, yo pondría algo épico si fuera Rockstar, ¿no? Y sacar los lingotes de oro y todo eso, amigas. Pero bien, pruébenla, está muy buena, está divertida para echarla con el crew, lo que sea, amigas. Espero les haya gustado ahí la jalada que hice al principio. Gracias por el apoyo del cortometraje de nuevo. Es que me siguen dando tanto apoyo que me da tanto gusto, amigas, que ya estoy haciendo el guión y todo eso. Así que nada, suscríbanse, yo soy Talen, recuerden dejar su like, ya vienen mitos y mentiras, ya estamos de vacaciones y nos vemos en el siguiente video.